Jorge Cázares Campos, pintor morelense que inmortalizó la belleza de cientos de paisajes de nuestro México. Su obra es la amorosa recreación del instante, la búsqueda de lo trascendente en medio de tanta fugacidad atrapada por los ojos. Cada paisaje o relato suyo requieren hacer eternas a las plantas, los árboles, los animales, los hombres, las ciudades y las ideas, para dar testimonio de que fueron y entonces, aunque vivían solo unas horas, unos días, unos años, los ojos venideros puedan crecer sabiendo lo que fue y entiendan lo que es. Vino al mundo el 20 de noviembre de 1937, en una Cuernavaca que era el paraíso. Su temprano mundo infantil se componía de música, olores, sabores, gente amable y un horizonte limpio, vasto que llenaba las pupilas, los pulmones, las manos y el alma. De la mano de su padre conoció el campo morelense y se maravilló ante todo, los valles y las serranías, la flora y la fauna, los cielos y los pueblos, la gente buena que cultivaba el alimento. Por ello su obra está llena de certeros homenajes a los hombres y mujeres del campo, a quienes ve como seres limpios y honestos, que de uno u otro modo sostienen al resto del país con su solo esfuerzo. El celebrado paisajista morelense consideró el arte como una vocación irrenunciable. A través de sus piezas ha creado un universo paralelo en el que la naturaleza habla y la obra humana puede ser vista y juzgada desde puntos de vista varios. La historia, el progreso, la ecología, la creación y la belleza. Su obra se conoce en todos los niveles. No hay familia que no recuerde sus cuadros impresos, siempre al dorso de las cajetillas de cerillos clásicos de la Central, encargo que le llevó a recorrer todos los rincones de México para pintar plazas, valles, catedrales, cerros, lagos, sembradíos, bosques y un sinfín de paisajes nacionales. Su obra expresa con fuerza el detalle en esos murales ejecutados con técnica de caballete, que le permiten dar mayor expresión al conjunto, plasmando la riqueza de nuestra tierra y de nuestra gente. La colección de los clásicos no es lo único que lo acercó a la gente de Morelos, sino su generosidad, su bonomía, que lo llevaron a proponer, impulsar, coordinar, operar y a veces hasta financiar espacios y programas de difusión cultural. Sus actividades como promotor cultural le llevaron a crear, adaptar, rescatar y dirigir espacios para la difusión de la obra de diversos artistas emergentes y a desarrollar campañas de sensibilización artística. El país tiene hambre y necesidad de ser culto, expresaba siempre Jorge Cázares, convencido de que eso le permitirá ser generoso y pródigo en seres humanos éticos, honrados, honestos y que amen a su patria. Afirmó: se requiere de un humanismo integral que dignifique a todos y cada uno de los mexicanos sin distinción alguna. Por eso Cázares Campos fue un hombre entendido del signo de su tiempo. Deseaba que su obra le recordara a la gente la importancia de la naturaleza y su conservación, al contemplar cómo lucía cada ciudad, cada hacienda, cada ingenio azucarero, cada parcela trabajada por los buenos campesinos. Jorge Cázares Campos no solo fue el gran artista morelense, es y seguirá siendo la conciencia de un pueblo, el nuestro.